Durante el fin de semana se desarrolló en la Escuela Agrícola de Coyhaique el encuentro anual de la Asociación Gremial de Mujeres Productoras Campesinas de la Patagonia, AISEN, instancia que reunió más de 120 socias venidas desde diferentes puntos de la región. Durante la ceremonia de inauguración estuvo presente la Intendenta Regional Jimena Órdenes Neira en compañía de la Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, Gloria Mayra Vargas, además de diversas autoridades regionales y comunales. En este contexto, la Intendenta destacó que la agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas para la protección social. Y a través de los distintos servicios públicos nosotros lo que queremos instalar es una transversalización de las políticas públicas, destacar el trabajo también del Servicio Nacional de la Mujer, porque generar mayor igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres requiere también visibilizar la realidad de las mujeres del campo. Ellas son tremendamente relevantes en temas de seguridad alimentaria, en el desarrollo de las economías locales, y hoy día lo que queremos es potenciar también el trabajo que ellas desarrollan y sus familias, y también reconocerlas en el Día Internacional de la Mujer Rural. Por su parte, la subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer informó que además de los programas regulares para las mujeres, el servicio atenderá al sector con proyectos que financiarán mediante el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. El CENAM tiene un compromiso de primera línea con las mujeres rurales, con las mujeres campesinas. Aquí en la región se han presentado proyectos y tendremos fondos para poder acercar la política pública a las mujeres en todo el territorio de la región. Vamos a ampliar la red de servicios para prevenir la violencia contra las mujeres y también vamos a ampliar las posibilidades de acceso al crédito y a la capacitación productiva a través de proyectos ya acordados con el plan de zonas extremas. Patricia Mancilla, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas de la Patagonia, estableció la necesidad de ampliar el trabajo organizacional a fin de representar y atender de mejor manera las necesidades y planteamientos de las mujeres productoras rurales. Sabemos que contamos con ellas y ellas cuentan con nosotros, en medida de ir creciendo, de ir capacitándonos personalmente, igual manualmente. Así que hay muchos sueños de llegar hasta el último rincón, la directiva de la G, porque ellas nos invitan a que vamos. El tiempo se nos hace corto porque igual tenemos que trabajar en los campos, en las cosas que nosotros tenemos. Pero ahí vamos a ir delegando y pretendemos llegar a cada rincón. Finalmente, cabe destacar que durante la ceremonia de inauguración, la Municipalidad de Sidnes, representada por la concejala Rocío Ortega Rosas, formalizó junto a la presidenta de la Agrupación de Mujeres Campesinas de Los Valles, Francisca Solís, un aporte que supera los 26 millones de pesos del presupuesto municipal 2014 para la próxima construcción de la Feria de Horticultores en la Junta.